Egunon eta ongi etorria, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Tabakalerak elkarlanean antolatu dugun ikastaro honetara. Borondatean guztiarekin antolatu dugu biegunetako jardun hau, eta espero dugu guztientzako ahalik eta probetxugarrien suertatuko dela. Tabakalerako mediatekatik ikastaro honetan pentsatzen hasi zenean, buruan ba informazioaren kudaketan bizi dugun zurrunbilo honi erantzun bate ematen hasteko edo asmoa geneukan, erantzuna eman edo hobeto esan da ezakik 21. mendean informazioaren kudeaketak suposatuko duen inguruan gogoeta egitea izango litzateke helburua guztien artean egin beharreko gogoeta. Gustora gaude ikastaro honetara ekartzea lortu dugun irakasle talde ikusita. Bakoitza bere arloan erreferenteak diren adituak ditugu, puntako adituak. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei luzatu diegun gonbidapena onartzeagatik. Eta eskerrak zuei ere, izena eman duzuen guztiei, 100 laguntza hauet hemen bilduta, zuek ere ikastaro honetako ezinbestekoak zarete, noski, eta espero dugu, eta eskertzen dugu zuen parte hartze aktiboa, bai zuen oharrak, galderak, gogoetak eta dena delakoak plazaratuz. Ea guztien artean biegun hauei ahalik eta zuku gehien ateratzeko gai garen. Ongi etorriak eta eskerrik asko. Buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos al curso organizado entre la Universidad del País Vasco y Tabakalera. Cuando desde Tabakalera, desde la Mediateca de Tabakalera, empezamos a pensar en este curso, teníamos en mente intentar responder a la locura que supone en estos momentos la gestión de la información. Queríamos intentar responder, o mejor dicho, reflexionar sobre lo que va a suponer la gestión de la información en los próximos años. Estamos satisfechos por la magnífica plantilla de profesionales que hemos conseguido reunir. Cada uno en su ámbito, en su campo, es referente. Y desde aquí, nuestro agradecimiento a todos ellos por aceptar nuestra invitación. Y gracias también a vosotros, al centenar de personas que os habéis inscrito en el curso. Comunicaros que sois imprescindibles, no solo porque os habéis inscrito, sino porque es necesario o imprescindible también vuestra participación en este curso, a nivel de que lancéis vuestras reflexiones, vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestra experiencia. Esperemos que entre todos seamos capaces de sacar el mayor partido, el mayor provecho a estas dos mañanas. Muchas gracias y bienvenidos. Entrando un poco en la estructura del curso, os han pasado el programa con alguna errata, pues ya veremos que hay un título que no se ha puesto bien. Esta mañana, bueno, sabemos, tenemos dos mañanas de trabajo, dos mañanas desde las 9:15 hasta la 1:30. Esta primera jornada, el objetivo ha sido hacer una introducción más general desde diferentes puntos de vista o diferentes campos. Tenemos la intervención de Juan Freire, después de Dolors Reis y después de Sylvain Mercier. En un principio y en la primera información que recibiríais aparecía Patrick Bazin, que no ha podido venir y entonces lo hemos tenido que cambiar por otra muy buena profesional con otro punto de vista para trabajar. Juan tiene múltiples facetas, doctor en biología y profesor titular de la Universidad de A Coruña, en la que fue decano de la Facultad de Ciencias.
desde marzo de 2009 hasta diciembre de 2010, fue responsable de la Cátedra de Economía Digital de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Y también en la Universidad de A Coruña es miembro del Grupo de Investigación de Recursos Marinos y Pesquerías. Cuenta con casi un centenar de publicaciones en revistas científicas internacionales y ha dirigido numerosos proyectos de I+D. Ha participado también en la creación de dos iniciativas empresariales de tipo spin-off, nacidas de su trabajo de investigación dentro de la universidad. Fue fellow de Ecultura, que es una empresa donde actualmente es socio director del Laboratorio de Tendencias, un proyecto profesional desarrollado conjuntamente con Antoni Gutiérrez Rubí. Desarrolla proyectos y consultorías con empresas, administraciones públicas, ONGs sobre sostenibilidad y gestión ambiental y sobre el papel de la innovación, la estrategia y la tecnología y la cultura digital en redes sociales y organizaciones, especialmente en universidades, empresas y ciudades. Tenemos que decir que el equipo de Tabacalera también hemos tenido la suerte de poder trabajar con él, sobre todo en la definición de los talleres. Y para los que no lo sigáis, es muy recomendable su blog Nómada. Agradecer un curso con tanto público, ¿no? un curso de universitario de verano. Me toca hacer una introducción, porque bueno, vamos a hablar a lo largo de estos días de un concepto nuevo, o ya no tan nuevo, por lo menos el concepto sí que ahora empieza por lo menos a popularizarse, ¿no? Y tiene múltiples versiones, este del curador o el comisario de contenidos, digital, de información, de conocimiento. Yo creo que toda esa ambigüedad en realidad nos está marcando también unos límites indefinidos, lo cual está bien, o sea, un espacio a explorar, un nuevo territorio, ¿no?, en el que somos conscientes de que tenemos que desarrollar nuevas competencias, nuevas formas de trabajar, y que estamos empezando a definir qué es lo que tenemos que hacer, y al mismo tiempo estamos definiendo cuál es el ámbito de actuación, ¿no? Yo creo que esta idea del content curator me cuesta hasta decirlo, ¿no?, del comisario, del curador. El comisario también suena fatal, pero es, ¿no?, pero es quizás el término más específico, ¿no? Pero esta idea del curador digital, en realidad es una idea que lleva un tiempo funcionando. Creo que pasa algo parecido a lo que pasó con el community manager, ¿no?, el gestor de comunidades, que es un término que ahora incluso, o sea, que está en boca de todo el mundo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que en realidad es un término que nació hace un tiempo, que resaltaba una necesidad y que ahora se ha popularizado, y bueno, se ha popularizado para, como os decía, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que esta otra figura es una evolución de ese otro término en cierta forma, y también creo que en poco tiempo también le pasará exactamente lo mismo, y a ver cómo acabamos denominándolo. Yo específicamente no voy a hablar tanto de curadores digitales, como que voy a hablar el contexto donde los curadores digitales son importantes, ¿eh? Y hablamos de curadores digitales como si fueran personas, cuando en realidad no necesariamente, y esto es algo que quería plantear después, no tienen por qué ser personas. Yo creo que son un ensamblaje, una reunión, una interacción de personas, equipos y algoritmos y herramientas y software. Y por lo tanto, digamos que es una figura que, digamos, que tiene una parte de máquina y una parte de humano, y en unas ocasiones pesará más una parte que la otra, ¿no? Aunque después siempre lo focalicemos, porque todos nos preocupa cuál es nuestro papel en las organizaciones, ¿no? Siempre lo identifiquemos con una persona. Pero creo que ahora debemos tener una visión un poco más amplia y pensar en todo ese proceso, ¿eh?, de curación, de comisariado, de contenidos, de información, etcétera. Tampoco me voy a restringir a los contenidos, sino que me gustaría hablar de conocimiento, ¿eh? Y creo que es importante
hablar de conocimiento, de gestión del conocimiento, y lo voy a plantear desde un punto de vista que quizás sea un poco radical o entre en contradicción con algunas cuestiones, ahora lo veréis, pero me parece interesante porque es el marco más general en el que nos deberíamos situar. En muchas ocasiones la función de ese curador no va a ser tanto el conocimiento como los contenidos, algo mucho más específico, la información, hay un continuo en todo ese contenidos, información, conocimiento, pero creo que si partimos del marco más amplio, más ambicioso, podemos después situar mejor cuáles son las funciones específicas que vamos a tener. He organizado la presentación, es muy sencilla, no voy a procurar, y perdonadme, a ver qué tal sale, no utilizar casi ningún ejemplo, porque después va a haber un montón de ejemplos y de casos. O sea, voy a tratar de dar una serie de conceptos, básicamente 8 conceptos, 8 ideas que a mí me parecen relevantes. Quizás las podíamos ordenar de otra manera. Este es un orden que a mí se me ha ocurrido, que creo que tiene un hilo conductor, pero admito otras ordenaciones. La primera que os quería plantear era esto que aparece aquí. O sea, que todo esto, todo lo que vamos a hablar, en realidad lo provoca la tecnología y la cultura digital. O sea, la irrupción de Internet, básicamente, y otras cuestiones, pero la irrupción de Internet es lo que lo cambia todo. Pero no solo es una cuestión tecnológica, esto es algo que creo que ya he repetido, pero que yo creo que es importante, sino que es sobre todo, desde mi punto de vista, una cuestión cultural. O sea, la unión de la tecnología y el cambio social ha generado nuevas prácticas y nuevos valores. Y a veces no tenemos muy claro lo que es una práctica y es un valor. Siempre, por ejemplo, un ejemplo claro es la colaboración. La colaboración es una práctica habitual, pero también se ha convertido en un valor, o es un valor que se ha llevado a la práctica, ¿no? Es, por ejemplo, es un caso claro de algo que no es propio de la cultura digital, pero que se ha fortalecido, se ha afianzado, se ha desarrollado mucho gracias a la tecnología. Entonces, digamos que cuando vamos a hablar ahora de content curator o de comisario digital, el término digital ya está implícito, vamos a hablar de procesos, de prácticas, de cosas que suceden en un entorno digital. Pero es que hoy en día todo sucede en un entorno digital, con lo cual ya no estamos diciendo nada nuevo. O sea, ya no, digamos, es muy difícil. Hay procesos que son offline, otros que son online, otros que son híbridos, pero siempre hay un elemento digital que es imprescindible para entender lo que está sucediendo. Estamos en un curso en el que estamos todos aquí, pero lo primero que se ha dicho es cuál es el hashtag, y este evento hoy en día es difícil entenderlo sin ese componente digital. Lo que ha sucedido antes, lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá después. Como os decía, en ese entorno digital, yo lo quería plantear en el entorno de lo que se ha llamado gestión del conocimiento. Cuando hablamos de gestión de conocimiento, podemos hablar de muchas cosas distintas. Un poco para aterrizarlo, yo creo que yo lo traduciría por producir, entre comillas, o de producir conocimiento y comunicar conocimiento. Y en un entorno digital, cada vez más, producir y comunicar es lo mismo. Produces, o sea, mientras produces, comunicas. Y al comunicar, estás produciendo, estás generando nuevo conocimiento. No son procesos que sucedan separados, uno antes y otro después. O que incluso hagan personas diferentes. Ya sé que lo siguen haciendo personas diferentes, pero cada vez es más lo mismo. Y eso es un cambio que yo creo es muy importante. Estoy comunicando cuando estoy generando conocimiento. O debería hacerlo así, o tendemos cada vez más a hacerlo así. Y en este sentido, si entendemos por gestión del conocimiento, producción y comunicación, una hipótesis de la que yo quería partir, para discutirla por lo menos, es que yo creo que no gestionamos el conocimiento. Es imposible gestionar el conocimiento. El conocimiento es algo que no se gestiona. Nosotros lo que hacemos es generar condiciones, posibilidades, colocar recursos. Un poco lo que hacemos, en el fondo, es como organizar. Cuando digo nosotros, me refiero a las personas y a las organizaciones. Voy a hablar mucho de organizaciones. Todos, de una forma u otra, trabajamos dentro de organizaciones formales e informales. Y cuando estamos hablando de comisariado digital, de gestión de conocimiento, en realidad estamos hablando de algo que hacemos casi siempre dentro de organizaciones y con objetivos definidos por la organización. Y creo que es el perfil que más nos interesa en este curso. Pues nosotros lo que hacemos son gestionar, por una parte, contenidos. Después lo llevaré a un término que es objeto digital, después hablaremos de eso. Y por otra parte, gestionamos comunidades, en un sentido amplio. Comunidades o redes, llamémoslo como queramos. Tampoco me interesa ahora mucho esa diferenciación. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un espacio donde hay relaciones, donde se organizan redes, donde se organizan interacciones.
Y precisamente ese cruce de contenidos, ¿eh?, y de las relaciones es lo que de alguna forma produce conocimiento. Entonces, cuando nosotros, creo yo, que cuando decimos que gestionamos conocimiento, estamos gestionando ese contexto que es donde esas comunidades van a utilizar contenidos para generar nuevos contenidos y conocimiento, ¿eh?, que es algo que surge a partir de ese proceso. Entonces, esa es la primera idea que me parece importante, y eso lo genera, lo provoca el entorno digital en el que nos movemos. Segunda idea, también una idea que ahora es muy común, pero que es en el fondo es muy contracultural, o sea, rompe muchos conceptos muy asentados. Las organizaciones ya son plataformas de innovación abierta, y ahora voy a tratar de explicarlo. Y cada vez más son eso y no son otra cosa. O sea, lo que estoy planteando ahora, igual que decía antes, que ya todo es digital, ¿eh?, ya no hay la opción de no ser digital, no tiene ningún sentido esa estrategia, pues para una organización cada vez tiene menos sentido no ser algo diferente a esto, ¿eh? Y, ojo, porque la mayor parte de las organizaciones que tenemos a nuestro alrededor, en las que trabajamos, con las que nos relacionamos, no tienen nada que ver con eso. Pero es una tendencia muy, muy fuerte, y en la que precisamente ese entorno digital está obligando a las organizaciones. ¿A qué me refiero? Prefiero que, por una parte, esto lo decía antes, las organizaciones son esos entornos donde se produce, los contenidos o el conocimiento, donde se gestionan contenidos. Esa es la primera cuestión. Por supuesto, puede ser también una actividad puramente individual, y cada vez tenemos más actividades de este tipo. O sea, podemos decir que es organizaciones de uno, ¿no?, visto de otra manera. Pero digamos el entorno básico en el que nos movemos. Las organizaciones son plataformas, que es otro término muy popular, que a veces se utiliza referido a la infraestructura tecnológica, a las webs, al software, a los servicios. Una organización podemos entenderla, admitidme ahora esta propuesta, como una plataforma donde hay recursos de todo tipo, desde financieros hasta ordenadores, hasta banda ancha, hasta software, recursos e infraestructuras. Una infraestructura son recursos bien organizados, o sea, operativos, y un contexto. Un contexto puede ser, en una universidad, estamos en una universidad de verano, una universidad nos genera un contexto, o sea, nos genera un contexto, nos genera una serie de objetivos. El objetivo es aprender, o el objetivo es educar, o el objetivo es hacer investigación. Nos define, digamos, un punto al que queremos llegar, y por lo tanto unos procesos que queremos desarrollar. Sí, ya le doy yo. ¿No? Entonces, en ese sentido, una organización es una plataforma y es abierta. Abierta quiere decir que se conecta, que interacciona con el mundo exterior y con otras organizaciones, y de una forma extraordinariamente fluida. Esto siempre ha sucedido, pero ahora sucede mucho más. Y tanto que hoy en día no tiene sentido una organización que sea cerrada. Y esto lo voy a llevar ahora al conocimiento y a los contenidos. ¿Qué es lo que hace entonces una organización, una universidad, un medio de comunicación, un centro como Tabacalera, un ayuntamiento, o sea, cualquier organización que conocemos, o una ONG, o una organización informal, un grupo de artistas, ¿no?, que tienen una cierta estructura y que tienen unos proyectos comunes? Pues lo que hace como tal, no las personas, sino lo que hace es diseñar, facilitar, insertarse en, o sea, no solo diseña y facilita redes y comunidades, no solo es la que crea la comunidad que después es la que va a trabajar, por decirlo de alguna forma, sino que muchas veces lo que hace es insertarse en comunidades que ya existen previamente. Un caso ya muy antiguo es cuando IBM decide abrazar el software libre, y lo que hace es insertarse en la comunidad de software libre. La comunidad de software libre, que producía conocimiento, ya existía, y lo que hace IBM es cambiar su estrategia totalmente, se convierte en una plataforma abierta, y lo que hace es insertarse en una comunidad que existía ya previamente. Y después lo que hace es diseñar y crear nuevas comunidades, digamos, satélites de esa, ¿no? Y gestiona, en cierta medida, redes y comunidades. Claro que lo de gestionar es muy distinto cuando un sistema es cerrado o cuando un sistema es abierto. Implica cuestiones mucho más complejas, que tienen mucho que ver con la facilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de organización, ese tipo de plataforma abierta, las organizaciones a las que vamos y en las que cada vez nos convertimos más. Nos guste o no, sea un proceso más cruento o más fácil,
pero estamos en, ese, en plena transformación, ¿eh? Y muchas, en este contexto de crisis, muchos de los eventos traumáticos que vemos alrededor del mundo tienen mucho que ver con ese cambio, ¿eh? Con ese cambio de que todo tipo de organizaciones, desde políticas hasta medios de comunicación, hasta educativas, están sufriendo esa transición, y es una transición que es muy dura, porque cambian muchos de los valores y cambian, digamos, muchos de los valores de la gente, y al mismo tiempo cambia la forma de generar valor que tiene la organización, ¿eh? Las formas tradicionales pierden importancia y aparecen formas nuevas, y muchas veces la estructura no está acomodada a ese cambio. Y en ese contexto, ¿eh? En ese contexto es en el que las redes y comunidades, ya sea un grupo de investigación, ya sea un grupo de estudiantes, ya sean los periodistas que trabajan en un medio, ya sea la mezcla de políticos, gestores y administradores que trabajan en un ayuntamiento, son los que realmente pueden producir conocimiento, Y por eso digo que el conocimiento no se gestiona, sino que es una consecuencia, una consecuencia de generar todo ese contexto, generar ese contexto a través de recursos e infraestructuras y a través, digamos, de facilitación de una serie de procesos y de interacciones. Bien, vamos a descender un poco, ya que la parte digital, parte de organizaciones, en ese escenario, nos situamos en ese escenario en el que todo es digital y las organizaciones son plataformas abiertas, y vamos a entrar ya en materia, ¿no? ¿Cómo producimos conocimiento? Voy a hablar de algo más sencillo, que son los contenidos, que es algo más tangible, aunque ya no es tangible, pero que es algo que está ahí, ¿no? Y porque eso me va a permitir volver a regresar al conocimiento después, ¿no? Y voy a hablar de producción y de agregación, porque yo creo, y esto es parte de la motivación del curso, y yo creo que esa palabra agregación, que en realidad debería ser varias palabras, digamos, es uno de los cambios fundamentales que están escondidos en esta transformación. Para entendernos, pensemos en contenidos como objetos. A mí me gusta la palabra objeto digital porque lo despoja de prácticamente todo, ¿no? Y parece que es inservible, o sea, lo coloca como un objeto, como una unidad mínima de información. Entonces pensemos que en realidad Internet está poblado, está lleno de objetos, de cosas, entre comillas, que son unidades mínimas de información, que no las podemos despiezar más de una forma operativa y que tienen una cosa que parece obvio, que es la URL, ¿no? Que tienen un identificador único, o sea, que tienen un nombre. Y siempre que lo llamamos, llega, porque no hay posibilidad de equivocación. Eso es extraordinariamente importante. Esto podría ser... voy a utilizar unos esquemas muy, muy sencillos que más o menos... Imaginémonos que esto es la web de una organización, ¿no? O la intranet, o llamémoslo lo que queramos, ¿no? Un sitio donde hay un montón de contenidos, ¿no? Los contenidos los podemos clasificar de muchas formas, pero hay contenidos muy diferentes, ¿no? Textos, vídeos, fotos, etcétera, ¿no? Esto, esta ensalada, este caos, es a lo que se parece hoy en día Internet, aparentemente, por lo menos en una primera visión. Entonces, en ese contexto en el que todo está lleno de contenidos, esas unidades mínimas de información, ¿cuál es la función de una organización si nos situamos en un contexto de enorme abundancia? Esto es lo que hay dentro de una organización, pero es que Internet... y tenemos acceso a prácticamente todo Internet, está lleno de unidades de este tipo, ¿Cuál es la misión que tiene una organización en ese contexto de abundancia extrema de contenidos? Esto también es una idea que yo creo que ya se ha trabajado mucho sobre ella. Por supuesto, la función clásica, que es producir contenidos originales. Permitidme que coloque lo original, después volveremos sobre producción de contenidos, ¿vale? Y sobre lo que es la originalidad, o como yo entiendo la originalidad. Pero dejémoslo ahí. Pero hoy en día es un poco simple pensar que el único papel que tiene una organización, una universidad, por ejemplo, es producir contenidos originales. Es más, es una estrategia destinada al fracaso, ¿Por qué? Porque hay tantos contenidos por ahí, originales o no, que seguramente buena parte de lo que nosotros queremos producir internamente ya se ha producido en otro lado. Y no solo se ha producido, sino que yo tengo acceso y lo puedo reutilizar, Lo puedo reutilizar fácilmente y lo puedo reutilizar y lo puedo transformar tal como yo quiera. Con lo cual, al lado de la producción de contenidos originales, que es una función que permanece, hay otra extraordinariamente importante desde mi punto de vista que genera mucho valor, y después veremos tanto cuál es el valor que genera o con algo que está pasando en estos últimos años, que es localizar, o sea, identificar, filtrar, No solo identificar cosas, filtrarlas y agregarlas, contenidos que están fuera, contenidos que pueden resultar de interés.
Yo hoy en día le doy más valor a muchas personas. Para mí tienen un enorme valor, o muchas organizaciones, pero en este caso personas, tienen un enorme valor, no solo porque produzcan contenidos originales, sino porque están haciendo esa labor de comisario de contenidos. Como comisario de contenidos, igual que el comisario de un evento artístico, es alguien que identifica contenidos que están por ahí fuera, relacionados con una temática, me los filtra, o sea, separa el grano de la paja según su criterio, y me los agrega, me los coloca para que el consumo que yo realice sea sencillo, ¿vale? Eso es básicamente lo que hace un comisario, un curador en un entorno artístico, y de ahí viene el nombre, en gran medida. Ojo, no hace solo eso, ahí falta algo. Es que al hacer todo eso hace algo más. En realidad, al hacer todo eso está generando conocimiento original, porque está haciendo una relectura, y esa es su aportación propia, y es su aportación que yo considero original. Sobre eso hablaré después, pero bueno, ahora, digamos, situémonos, o sea, parece que es un proceso casi manual, o sea, un proceso en el que no hay ninguna, hay muy poca actividad intelectual, cuando yo creo que hay muchísima actividad intelectual, ¿no? Pero quedémonos ahora por ahí, a ese nivel, y después entraremos más en esta cuestión. Entonces, esa producción de contenidos originales y la agregación, por elegir una parte del proceso, de contenidos externos, que como os decía, en realidad es algo artificial la separación en estas dos patas, porque en realidad están muy unidas, pero sobre eso vendremos después, es lo que al final acaba configurando un ecosistema. Lo que yo, podemos, aunque esto es un nombre muy muy ambiguo, un ecosistema digital. Un ecosistema digital es esto, ¿vale? Pues ya tengo toda esa ensalada que tenía de mis contenidos, pero ahora tengo un montón de contenidos de fuera que son muy, muy interesantes, ¿vale? Entonces, eso es el ecosistema que genera una organización. Por lo tanto, hoy en día una universidad, yéndonos a un caso de una institución que genera conocimiento, no solo tiene contenidos propios, sino que debería estar utilizando muchísimos contenidos exteriores. De una manera formal o informal. Informal sucede siempre, pero de manera formal muchas veces muchas universidades ya han aceptado ese papel y ya lo están incorporando a sus estrategias y a sus plataformas tecnológicas, etc. Esos contenidos son enormemente diversos y eso genera toda una serie de necesidades de competencias y tecnológicas. O sea, no solo son textos audiovisuales, son también bases de datos. Hablaré después un poco sobre los datos. O sea, las bases de datos como contenidos son mapas, son artículos en medios, son visualizaciones, son artículos académicos. Buena parte de esos contenidos en realidad ya no son esas unidades básicas, sino que son lo que se llama mashups. Son en realidad un mapa. Hoy en día básicamente es el mashup, es la mezcla de una base de datos cartográfica y otras bases de datos con otro tipo de información. Es un sitio donde se reúnen diferentes contenidos y se genera un contenido nuevo. O sea, que incluso esa definición que daba de unidad mínima de información es discutible porque se puede disgregar más. Pero bueno, digamos que podemos establecer esa definición para entendernos entre nosotros. Pero tengamos en cuenta esto, la tipología de contenidos es enormemente diversa, y contenidos que tradicionalmente se movían en un ámbito restringido, técnico, científico, por ejemplo, los datos o los mapas, hoy en día se están moviendo, por ejemplo, al ámbito de las humanidades o de los medios de comunicación, ¿no? Se habla mucho de periodismo de datos, por poneros un ejemplo, etc. Y eso también son retos. O sea, todo este proceso de transformación general es un reto en sí mismo, pero esconde muchos otros retos mucho más específicos, que nos tocarán o no en función del trabajo que nosotros desempeñemos. Bien. ¿Cómo hago yo para gestionar esto? Si yo estoy al cargo de este entorno, si yo soy un profesor que tengo una asignatura en la universidad, o soy el bibliotecario de la universidad, o estoy en una empresa, trabajando con unas funciones específicas, ¿cómo yo gestiono todo ese ecosistema, toda esa información que tengo a mi alrededor? Si yo soy el responsable de manejar esto. Gestionar no quiere decir que sea útil para los demás. O sea, gestionar no quiere decir que los demás, que son los que en realidad lo van a utilizar, lo puedan utilizar de una forma fácil y efectiva, ¿no? Y entonces, una forma que yo considero autónoma, porque es otra característica fundamental. O sea, lo que se espera hoy en día es que el usuario tenga una gran capacidad de autonomía, y pueda explorar, navegar, interrogar, analizar la información de una forma cuasi autónoma, no de la mano del experto, que es el que le explica cómo lo tiene que hacer.
Entonces, para eso, básicamente, lo que necesitamos son herramientas para buscar y navegar esa información. ¿Eh? Y básicamente yo creo que hay dos funciones muy básicas que todos hacemos en el día a día y que las tenemos que trasladar a nuestras organizaciones, que es, dicho de una forma simple, después entraré un poco más en profundidad, es etiquetar la información. Bueno, eso de etiquetar parece sencillo, no es nada sencillo, sobre todo cuando nos situamos en este contexto y cuando estamos pensando en una organización, y generar buscadores. Pero fijaros, esto, gestionar esto en el fondo es muy fácil, porque etiquetar es una actividad humana, es darle un contexto semántico a la información, es algo que todos podemos hacer, no es una competencia tecnológica, ni mucho menos. Tenemos que saber del tema, tenemos que saber, digamos, definir la información con la que estamos manejando. Y en cuanto a los buscadores, que es la otra gran herramienta, hoy en día, digamos que tenemos toda la tecnología que podemos necesitar a nuestro alcance. Tenemos software de código abierto y tenemos un montón de, y no solo software, sino tenemos un montón de servicios, sabéis, con APIs abiertas. El buscador de Google, por poner el ejemplo más clásico, el buscador de Google lo puedo customizar, lo puedo adaptar a mis necesidades. Yo puedo coger toda la potencia del buscador de Google y crear un buscador de Google para un escenario concreto, para un ecosistema concreto. Por ejemplo, para la información que está dentro de la web de mi universidad. ¿Eh? O dentro de un blog, por ejemplo, por poner un ejemplo. O dentro de la web del país. Entonces, claro, eso es sumamente potente. O sea, pensad que la mayor potencia de búsqueda de información la tengo en mis manos como usuario final. Y aparte la puedo, no es que la tenga en mis manos para utilizarla, sino para, digamos, reprogramarla, para convertirla en lo que yo quiera. Con lo cual, fijaros que la gestión de ese ecosistema digital es una tarea que podemos acometer hoy en día de una forma muy sencilla y sobre todo muy barata. Y lo de barato es especialmente importante, y esa es otra gran parte de esta revolución digital, que actividades que hasta ahora eran consideradas muy caras y por lo tanto solo estaban al alcance de grandes organizaciones y de grandes recursos, hoy en día las pueden realizar los usuarios finales, con un coste mínimo o prácticamente sin coste, o con un coste de tiempo. Y ese es otro cambio importante. Me permitís una pequeña broma, pero eso, por ejemplo, lo del coste es tan importante que eso explica cómo hoy en día, en medio de una manifestación, se está haciendo streaming, o sea, se está haciendo una retransmisión en directo, que diría una cadena de televisión, con una calidad aceptable, y hay miles y miles de personas siguiendo ese streaming que está haciendo alguien desde un teléfono móvil, y muchas grandes instituciones son incapaces de retransmitir en directo un evento. Algo que es incomprensible, y es precisamente eso, porque el coste ya no es lo que explica, sino las competencias y el saber utilizar los medios. Con lo cual, una vez que desarrollamos esas herramientas de gestión, que en lo básico es lo que necesitamos hacer, pues este mapa que teníamos antes se convierte en algo más navegable. O sea, lo dotamos de un contexto. Esto es un ejemplo que yo he utilizado para una universidad, y decía cómo una universidad es una productora de contenidos, pero cómo después el papel de un profesor, por ejemplo, puede ser, digamos, identificar grupos de contenidos que permitan a alguien aprender una serie de competencias, una serie de conceptos, etcétera, lo que sería un curso, entre comillas, ¿no? Y serían estos. Incluso como esa labor de etiquetado, de búsqueda, etcétera, puede dotar de varias lecturas, de varias capas de lectura, por ejemplo, a la información, ¿no? Entonces, se ponía el ejemplo de que si yo tengo todos estos contenidos, puedo identificar unidades que son pedagógicamente interesantes y puedo organizar cursos, por ejemplo, ¿no? Que es otra forma de... En vez de que, por ejemplo, una universidad parta del concepto curso y a partir de ahí organice sus contenidos, la otra forma de entenderlo es que una universidad parta de los contenidos y a partir de ahí organice itinerarios, que pueden ser cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es darle la vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna forma. Este era una idea desarrollada para una universidad, pero podríamos pensarlo absolutamente para cualquier tipo de organización que trabaje con conocimiento, y prácticamente todas las organizaciones hoy en día trabajan con conocimiento. Bien, voy ahora a retomar una idea. ¿Cómo produzco nuevo conocimiento ahí? ¿Cómo se produce nuevo conocimiento? Vale. Pues como ha pasado siempre, esa idea del creador original, el que está totalmente aislado y tiene la gran idea, una idea creativa, una idea intelectualmente profunda, en medio de la nada, en realidad siempre ha sido muy falsa. Siempre trabajamos, como decía Newton, a hombros de gigantes. Siempre trabajamos a partir de ideas e información de otros. Entonces, no ha cambiado nada, pero
digamos que esa tendencia se ha reforzado muchísimo. Hoy en día, en buena medida, prácticamente toda la producción de nuevo conocimiento en plataformas digitales y, por lo tanto, la producción de nuevo conocimiento en general, se basa en la reutilización y remezcla de otros contenidos. Así ha funcionado la ciencia siempre. La ciencia, cuando hace un experimento, ese experimento no nace en el vacío, sino nace alimentado por un montón de experimentos previos que ya se habían sucedido. Con lo cual, el grado de originalidad que tiene ese nuevo experimento es mínimo, es muy, muy pequeño. Podemos decir que es prácticamente nulo, porque está inspirado, de una forma más o menos directa o indirecta, por todos los experimentos y por toda la reflexión previa. Entonces, básicamente, producir nuevo conocimiento hoy en día es identificar conjuntos de objetos digitales relevantes. Lo estoy traduciendo casi en lenguaje de máquina, pero lo hago a propósito. O sea, identificar qué objetos digitales, qué contenidos son relevantes para el tema que a mí me preocupa, identificar las relaciones que hay entre esos objetos, y a partir de ahí realizar un análisis crítico, una lectura crítica. Esa es la parte, digamos, más de originalidad, podríamos decir, ¿no? O sea, no me quedo solo en coleccionar objetos, sino que esos objetos le doy una nueva lectura. Un ejemplo muy bueno para mí es, por ejemplo, todo lo que pasó con las famosas primaveras árabes y que está pasando en Siria, en Libia. Si os fijáis, en muchos de esos lugares los medios de comunicación no pudieron entrar, o prácticamente no entraron. Y los contenidos, la información, la generaban usuarios, activistas. Un papel importantísimo que jugó, por ejemplo, Al Jazeera, y que sigue jugando, no era tanto generar información original. Entendieron muy bien cuál era su papel en este ecosistema digital. Ellos entendieron que su papel, el papel de Al Jazeera, no era tanto generar información original, que a veces lo hacen, pero no era eso, sino todo ese proceso. Entonces entendieron que su papel no era tanto ir a informar en el sentido clásico, sino contactar con la gente que estaba generando esos objetos, esos contenidos. O sea, sus periodistas lo que hacían era identificar informaciones, aquí en vez de objetos vamos a hablar de informaciones, que estaban sucediendo, que eran vídeos que estaban en YouTube, flujos de información en Twitter, blogs, lo que pasaba en Facebook. En cada sitio dependía, las herramientas en concreto dependían de las circunstancias, ¿no? Entonces lo que hacían los periodistas de Al Jazeera, o lo que hacen, es identificar todo ese caos de información, conectarlo, contextualizarlo, y a partir de ahí realizar un análisis crítico. Su análisis crítico era, por ejemplo, verificar si la información era correcta o no, si realmente había pasado algo o no había pasado, qué consecuencias políticas, sociales, etcétera, estaba teniendo todo eso. Esa era su producción de nuevo conocimiento a partir de ese ecosistema digital. Entonces, lo mismo le pasa a un profesor hoy en día. O sea, un profesor hoy en día hace más eso, o debería hacer mucho más eso, que producir conocimiento en el sentido clásico, ¿no? Bien, para conseguir eso, y aquí, recordad, estamos hablando esto de búsqueda y navegación, voy ahora a entrar un poquito en eso. Lo que necesitamos básicamente, y esta es una parte que para mí es sumamente importante, pero que casi nunca se coloca en el núcleo. Cuando inicia un proyecto, cuando construye una organización en este sentido, esta fase para mí es extraordinariamente importante, pero casi nunca, digamos, se le presta la atención que se merece. Y la razón de esto es que esto de generar taxonomías y ontologías es algo que por sí mismo no vende, no tiene visibilidad exterior, pero es lo que genera el motor que hace que todo funcione bien, después. Antes de explicaroslo, os voy a contar, me parece un ejemplo, una anécdota muy interesante. Muchos recordaréis que en España había un medio digital que no soluciona la papeleta, nos generan más problemas, que son muy interesantes, nos generan nuevos trabajos, ¿no? Y ahora estamos hablando de esto porque las máquinas nos solucionaron el problema de la información y nos generaron otros problemas enormes, los que, bueno, yo creo que son problemas más interesantes que los que teníamos antes, ¿no? Entonces, esa idea de que de una web semántica, la web semántica la llevamos construyendo ya mucho tiempo, la llevamos construyendo a mano, y yo creo que la vamos a seguir construyendo a mano, cada vez con herramientas más potentes que nos permiten, digamos, que nos facilitan el proceso. Y para mí semantizarla es permitir que sea navegable y que sea buscable por cualquier usuario. Google, el buscador de Google fue para mí una primera semantización que fue sumamente importante. La eclosión de las etiquetas, de una forma muy desordenada y caótica, fue otro elemento importante. Para lo bueno y para lo malo también, porque a veces se convierte en un monstruo, ¿no? Entonces, yo plantearía que, en realidad, todo este proceso de semantización, si me permitís ese término,
es un proceso continuo, o sea, que siempre está sucediendo, no es algo que suceda solo en un momento, y recursivo, o sea, que estamos viendo lo que os decía de la redacción de Soitu, es que cada X días se sentaban delante de la pizarra y corregían esa nube de etiquetas, que era mucho más que una nube, aparte de la pizarra, pues lo tenían digitalizado, pero trabajaban offline, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos, y a veces no lo hacemos al principio porque no tenemos conocimientos suficientes, es diseñar lo que se llama una ontología. No voy a entrar, pero una ontología, esta puede ser un ejemplo muy básico. Esto es de un proyecto, Empresas de Procomún, un proyecto que estuve colaborando con gente de Cataluña y de aquí del País Vasco. Una ontología, lo que aparece dentro de las cajas es lo de menos. La ontología es un mapa del conocimiento, es un mapa para un proyecto, para una organización, es un mapa donde, digamos, se unen conceptos, se relacionan conceptos entre sí. Ese mapa es el mapa básico por donde yo me muevo. De tal forma que una ontología debe aspirar a que cualquier conocimiento que yo genere, cualquier contenido, en vez de conocimiento, cualquier contenido que yo genere, después lo pueda ubicar en alguna de esas cajas o en alguno de esos flujos relacionales que se establecen. Entonces, ese es el primer ejercicio que deberíamos hacer idealmente, aunque a veces necesitamos empezar a trabajar para poder desarrollar una ontología. Después tenemos que diseñar una taxonomía, un catálogo de etiquetas, ¿no? O sea, la ontología es lo que nos da las grandes cajas. Después tenemos que rellenar cajas. Esa idea de que las etiquetas es una nube, o sea, es un montón de etiquetas totalmente desordenadas, es así vista desde fuera, pero desde dentro no debería ser así, sino que debería estar dotada de una cierta estructura que nos permita gestionarlas, Y eso lo que nos permitirá después es etiquetar contenidos. Y ese etiquetado de contenidos y esa propia ontología y taxonomía es algo que debemos revisar periódica y continuamente. Fijaros que esta actividad, yo la sitúo como en el núcleo operativo de cualquier organización o de cualquier persona, de cualquier persona que trabaja con contenidos, de cualquier curador o comisario de contenidos o comisario digital. ¿Vale? Claro, si esto lo hago yo con mi blog, puede ser tan sencillo como que tenga un listado de etiquetas en una libreta en un documento y de vez en cuando le eche un vistazo y diga, me falta una etiqueta, esta etiqueta la tengo duplicada. Si es una universidad, un proyecto de investigación, se convierte en sí mismo en un trabajo y en un trabajo importante. ¿Vale? Y este es el quinto punto, en todo esto apareció una cosa que también ya existía, que se llama redes sociales y que son súper populares ahora. Y cuando hablo de redes sociales, hablo de las herramientas, de los servicios de redes sociales. Las redes sociales han existido siempre y es como nos organizamos, como vivimos, ¿no? Y las redes sociales han significado muchas cosas, y no vamos a entrar en ellas, pero han significado una nueva forma de buscar información que ha reforzado todo ese proceso que yo os contaba antes. Y eso es algo que también es muy importante tener en cuenta. Y está marcando una tendencia de cambio que es sumamente radical en lo que significa. ¿A qué me refiero? Fijaros, las redes sociales están modificando la forma en la que accedemos a la información. ¿Las redes sociales qué son? No son Facebook, ni Twenty, ni LinkedIn, sino que, por una parte, son esos algoritmos, pero por otra parte son las relaciones entre personas basadas en reputación. Cuando yo hablo de una red social, aunque la red social después yo la haga operativa a través de Facebook, por ejemplo, o de Twitter, estoy hablando de que estoy aprovechando ciertos algoritmos, que también intentan aprovecharme a mí, y ahí hay un conflicto político, económico interesante, pero no voy a entrar, pero hay esos algoritmos que yo aprovecho y ellos me aprovechan a mí, sobre los que yo tejo una serie de relaciones humanas, y yo otorgo reputación. Mi criterio de reputación puede ser que son los mejores, los que yo considero buenos profesionales, los que más saben de un tema, porque son amigos míos. Claro, porque yo quiero recabar información, puede ser de un contexto personal o profesional, da igual, pero el proceso siempre es el mismo. Entonces, una cuestión que es importante es que cada usuario define sus fuentes. Cada vez más, cada usuario está definiendo sus fuentes. Un ejemplo claro, cada vez menos la gente se lee un periódico, sino que se lee a un periodista o se lee una sección, a lo mejor, de un periódico. A mí me gusta la parte de ciencia, de público y de cultura del mundo, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es un cambio también muy radical, a muchos niveles. Ya no consumo información según el medio, sino que la consumo en función de mis intereses y de mis referentes. Bueno, pues eso es lo que genera, lo que facilita, esto es algo que siempre había sucedido, pero lo que facilita las redes sociales. Ese ensamblaje de algoritmos y de relaciones me permite construir esa red
con la que yo al final, entre otras cosas, me informo. Consecuencia. La consecuencia es la siguiente. Primero, se reduce el uso de los buscadores convencionales. O sea, no lo estoy diciendo en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos de importancia, yo creo que todos somos conscientes de que cada vez más accedemos a la información no a través de Google, por simplificarlo al buscador más importante, ¿no? Sino que cada vez accedemos a información, a contenidos relevantes a través de redes sociales. Fijaros que incluso algo que nunca se entendió muy bien, porque tenía un nombre muy raro, que es eso del RSS, ¿no? Que es esa tecnología que me permite traerme contenidos de otro sitio hacia mi sitio. El RSS es lo que permitía la agregación. Y era algo que se decía, esto es la clave. Fijaros que incluso el RSS como tal está cayendo en desuso, aunque eso es muy exagerado, yo lo sigo usando mucho, pero está cayendo en cierta medida en desuso porque la función de RSS ahora la hace muchas veces Twitter, o la hace Facebook, o la hace cualquier red que yo construya. ¿Vale? Entonces, esa es otra transformación importante, porque digamos que sigue caminando en ese sentido de que cada usuario configura su menú y configura su acceso a la información. No voy a entrar aquí porque en estos momentos, o sea, aquí no tenemos tiempo. Eso genera también muchos conflictos y muchos problemas, porque en realidad cuando hablo de algoritmos yo no controlo los algoritmos y hay muchos algoritmos que están ocultos y por lo tanto buena parte del proceso que yo creo que realizo de forma totalmente libre, en función de mis intereses, está condicionado realmente por estrategias de la red, de los servicios de redes sociales. Después, si la conversación, si eso, podemos poner algún ejemplo. Pero bueno, vamos a obviar ahora esta parte. Bueno, ¿qué papel tienen aquí las comunidades o las redes? No sé cómo vamos de tiempo. Yo amplio, no voy a entrar en la disquisición sobre comunidades o redes. Me interesan dos conceptos. Yo creo que hay dos tipos de... Una forma de tipificar las comunidades en cuanto a generación de contenidos o a generación de conocimiento, sobre todo, me interesan como dos tipos. A ver si, uno son comunidades de práctica. Una comunidad de práctica es una comunidad de gente a la que les une un interés común. Por ejemplo, los estudiantes de un curso son una comunidad de práctica, aunque sean durante un periodo. Vosotros sois una comunidad de práctica durante 2 días y mis alumnos en la universidad durante 4 meses, ¿no? Es una comunidad de práctica. O la gente que trabaja en un proyecto común, eso son otra comunidad de práctica. Vale, les une interés común que se traduce en producir conocimiento. Muchas veces, y otro tipo de comunidades, no me va a dar tiempo a hablar mucho de ellas, pero que son muy importantes, son las comunidades de afectados. Una comunidad de afectados son las que le unen no un interés común, sí un interés común, pero un problema común. Vale, o sea, los que sufren, entre comillas, a veces sufren un problema común, están afectados por alguna... Entonces, una comunidad de afectados, por ejemplo, es el movimiento 15M. No tiene ningún interés en producir conocimiento común. Lo que les une es un problema. Sí, bueno, un problema muy grande, etcétera, pero una comunidad de afectados son la gente que sufre una determinada enfermedad. Una comunidad de afectados son la gente que vive en un territorio y, por lo tanto, les une ese territorio y todo lo que se hace en ese territorio les afecta de forma... Entonces, estos dos tipos de comunidades que tienen mucho en común, pero también tienen cosas por separado, me interesan especialmente. Ahora, voy a hablar un poquito después del tema de los afectados. Las comunidades de práctica son las clásicas, digamos. Primero, esas comunidades son las que producen conocimiento. Y ese conocimiento cada vez más se produce de forma colaborativa. De forma colaborativa no quiere decir que nos juntemos delante de una mesa y trabajemos en conjunto. De forma colaborativa sucede desde el momento en que gran parte del trabajo que hacemos es identificar otros contenidos. Si yo, cuando yo utilizo contenidos de otros, estoy de alguna forma colaborando. No estoy haciendo el trabajo por mí mismo, ¿no? Segunda idea importante. Esas comunidades no solo son las personas que están dentro de una organización, sino que son los usuarios. Usuarios de esas organizaciones o de esas plataformas. ¿Vale? La comunidad de una universidad es mucho más grande y mucho más difusa y mucho más compleja que los estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios de esa universidad. La comunidad de un periódico no son solo los periodistas de ese periódico, ni siquiera solo los lectores en el sentido clásico, que ya es difícil definir lo que es el lector de un periódico hoy en día. Yo creo que cada vez quedan menos en el sentido clásico, sino que la comunidad es algo mucho más complejo. Lo que está pasando con cómo funcionan estas comunidades y cómo funcionan estas organizaciones es algo que en el mundo de la empresa lleva pasando mucho tiempo y se han acuñado un par de términos que son muy interesantes, que son la idea de innovación abierta y innovación por usuarios. Innovación abierta y innovación por usuarios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hoy en día gran parte de la innovación
no sucede en los laboratorios de I+D o en las universidades, sino que sucede en ese entorno abierto, sucede en ese entorno de comunidad. Y muchas veces sucede por los usuarios, ¿eh? No sucede por los que están dentro de la organización, sino por los que están, por los que están fuera. Esto es algo que no es algo, digamos, residual, sino que las grandes empresas, algo que se cuenta poco, porque yo creo que también es políticamente incorrecta, es que si nos fijamos un poco, las grandes empresas de todo el mundo están desmantelando sus departamentos de I+D. O sea, están desapareciendo, ¿vale? Y están trabajando cada vez menos con las universidades, que podemos decir es que se, no. Lo que están trabajando más, cada vez más es con comunidades de usuarios, ¿eh? Llamémosle de formas muy diferentes. Comunidades de usuarios, spin-offs, pequeñas empresas, freelance, lo que sea. O sea, están alimentándose de ese entorno, ¿eh? Se están convirtiendo en plataformas abiertas. Os contaba el caso de IBM, es un caso, pero por poner un ejemplo de empresa sumamente cerrada como es Apple, está haciendo lo mismo en cierta medida, porque Apple lo que hace es una plataforma para desarrollo de aplicaciones. Entonces, lo importante no es este cacharro, sino lo importante son las aplicaciones. Las aplicaciones no las hace Apple, sino que lo hace una comunidad de gente, ¿eh? Y de nuevo ahí, hoy parece ser que hay una revuelta por los precios, por las tarifas abusivas que Apple impone a la gente que vende sus aplicaciones. O sea, para que veáis que esto no es un mundo perfecto, ni mucho menos. Hay una guerra muy clara en ese contexto. Entonces, esta, si lo llevamos al, al campo de los contenidos, está pasando lo mismo. Fijaros, fijaros una cosa, las empresas empezaron a hacer este tipo de innovación por una razón muy clara, porque innovar es muy caro y esta era una forma mucho más barata de hacerlo. O sea, una razón muy pragmática y muy de espolio, por decirlo de alguna forma. Pero al poco tiempo muchos empezaron a dar cuenta que eso no era solo un cambio cuantitativo, ahorro dinero, no, es que era un cambio cualitativo. Genero mucha mejor innovación, o sea, tengo mucha más creatividad, genero ideas que dentro de mi organización no generaría. Yo creo que eso también está pasando con muchas organizaciones. Empiezan a hacer ese tipo de innovación en cuanto a contenidos, medios de comunicación, porque no les queda más remedio, porque es sumamente, el periodismo tradicional es sumamente costoso, o una universidad convencional es sumamente costoso, entonces es una forma de abaratar costes, ¿no? Que es muy perversa esa idea. Pero cuando empiezas a abaratar costes, te metes en una espiral que no sabes a dónde te lleva. Y empiezan a pasar cosas que a veces incluso van en contra de la propia organización. De la propia organización, ¿no? Y genera unas dinámicas muy, muy interesantes. Por eso hay muchos paralelos entre estas ideas de innovación abierta e innovación por usuarios, que es algo que lleva ocurriendo desde hace ya bastantes años, con esta idea del comisario digital. ¿Qué quiere decir que yo creo o dinamizo comunidades? Ya os decía que a veces creo la comunidad, soy capaz de crear una comunidad, y a veces lo que hago es insertarme en una comunidad que ya existía. Pues implica un montón de actividades, ¿eh? Esto es un listado que no es completo de cosas que a mí me parecen interesantes. Muy brevemente, diseñar la tecnología. Diseñar la tecnología no es una cuestión informática, ¿eh? Diseñar la tecnología es diseñar muchas cuestiones que tienen que ver con la participación. ¿Cómo facilitar los procesos? O sea, ¿cuál es el papel de los curadores, de los mediadores? Llamémoslo como queramos, ¿eh? ¿Cómo facilito los procesos? ¿Cómo hago que una comunidad funcione? Eso tampoco es trivial, ni mucho menos. Yo creo que es la parte más importante. Otra cuestión importante, ¿cómo gestiono la propiedad intelectual? Es que todo el sistema convencional de propiedad intelectual se nos cae. O sea, de hecho, todo lo que hemos contado hasta ahora seguro que es ilegal bajo nuestra legislación. Sí, es así. O sea, quiero decir que todo esto que estamos construyendo, podemos decir desde un punto de vista de un abogado, espero que no haya muchos, que tiene pies de barro, porque no, en realidad no deberíamos hacer nada de esto. Podemos decir al revés, es que la legislación está completamente obsoleta. Y esto genera una crisis profundísima que en algún momento tendremos que replantearnos ahora, ¿eh? Todo el tema de patentes, etcétera, etcétera. Cuando en realidad hay alternativas hoy en día que nos permiten tener estrategias mucho mejor adaptadas a nuestras necesidades. Ideas importantes. El concepto de lo abierto es fundamental, ¿eh? Y ya no es una cuestión moral, ni ética, ni nada de eso. Es una cuestión operativa y pragmática. ¿Vale? Nos guste o no nos guste. Seguro que a muchos nos gusta mucho, pero a pesar de eso es que es la estrategia, digamos, en estos momentos es una estrategia vencedora, una estrategia que está captando nuevos espacios. La idea de código abierto, en un sentido muy amplio, no solo referido al software, ¿eh? La idea de código abierto, la idea de compartir, ¿cómo hago operativo esa idea de compartir? ¿Eh? ¿Cómo puedo ganar más que perder cuando comparto, cuando regalo incluso? La idea de acceso abierto, ¿eh? No tiene sentido todo esto si restringo el acceso. El ejemplo clásico es lo que pasa con los medios de comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación han intentado cerrar sus contenidos, ¿eh?
Y el problema, fijaros, el problema no era que no generasen ingresos, porque muchos medios de comunicación, al cerrar sus contenidos, podían generar ingresos. Nunca se supo muy bien porque siempre mantienen los datos ocultos. Pero imaginémonos que generan ingresos razonables. El problema es que se desconectan del ecosistema. O sea, el problema es tan sencillo que cuando cierro los contenidos ya nadie me puede enlazar. Y si ya nadie me puede enlazar, nadie me puede recomendar. Entonces ya nadie va a generar contenido nuevo a partir de mi contenido. Y no voy a tener una difusión viral en la red. Y eso, a corto, medio y largo plazo, es una estrategia que lleva a mi muerte. ¿Eh? Salvo que sea muy fuerte y muy, muy interesante y pueda mantenerme como una isla. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, esa es una cuestión que es importante. Y la cuestión de la que voy a hablar un poquito de los datos abiertos. Ya no solo es el acceder a la información, ya no es compartir software, etcétera, etcétera, sino que acceder a la, digamos, a la capa más básica de la información, que son los datos. Estas son algunas ideas que, fijaros que son cosas muy distintas. A veces son cosas que tienen más que ver con el diseño, que tienen que ver con la programación, a veces que tienen que ver con competencias sociales y comunicativas, cuestiones legales. Pues toda esa ensalada de competencias, de capacidades, de procesos, es en el entorno en el que nos movemos, en el que nos movemos ahora. Un par de palabras solo para hablar de, decía, comunidades de afectados. Esas comunidades de afectados normalmente lo que hacen es generar mucho conocimiento tácito, mucho conocimiento local. Conocimiento que no está bien codificado. Se enfrentan a un problema, y cuando se enfrentan a un problema, construyen en común mucho conocimiento. Que a mí lo que me parece interesante, y esto marca una pequeña diferencia, es que no, yo creo o mantengo que no es alienable. O sea, que ese conocimiento no lo puedo extraer de la comunidad y llevármelo a otro sitio. O sea, ese conocimiento está unido necesariamente a la comunidad en la que se produce. Fijaros que una de las ideas, por respecto a esto, tuve algunos comentarios interesantes en la red. Se decía, bueno, es que en el fondo Internet una de las grandes ventajas es que nos permite extraer conocimiento y llevarlo a otro sitio. Y eso es interesante, porque eso, digamos, nos permite buena parte de lo que hacemos. Sí, es verdad, pero también es interesante que a veces, sobre todo en comunidades de afectados, que son comunidades, digamos, que están marginalizadas, el hecho de que no se les pueda extraer conocimiento, que cierto tipo de conocimiento sea muy difícil, ya no digo que sea imposible, sea muy difícil de extraerlo, y descontextualizarlo de su comunidad, es interesante, porque si no son totalmente prescindibles. Un ejemplo claro de conocimiento alineable es el caso que conoceréis de la biopiratería. Como por ejemplo hay conocimiento local, por ejemplo en el Amazonas, gente que no porque sean científicos, sino por su experiencia y por tradición, conocen por ejemplo principios activos de plantas que ayudan a la lucha contra enfermedades. Ellos no lo explican de esa manera, pero es ese conocimiento. Ese conocimiento sí que alguien puede llegar, puede extraerlo, puede registrarlo y puede llevárselo, porque es fácilmente codificable. Y entonces lo que haces es, por eso se habla de piratería, estás trayendo, la piratería está en que cuando extraes el conocimiento extraes las rentas, el valor añadido que puede generar ese conocimiento en otro contexto, en un contexto de mercado con respecto al original, ¿no? Entonces, a veces sí que se puede alienar y a veces no. Entonces, me parece interesante, ya os digo, no tengo tiempo ahora de desarrollarlo, pero cómo Internet a esas comunidades les genera la oportunidad de generar una plataforma de comunicación, una plataforma para compartir, una plataforma para visualizar su conocimiento, sus narrativas, y eso los convierte en actores políticos. Les convierte en actores que no se puede prescindir de ellos. Vale, no voy a entrar más, pero me parece un caso particular, pero me parece un caso interesante, porque cada vez veremos más historias de este tipo. Y otra vez volvemos, lo que pasa en el norte de África, lo que ha pasado aquí en el 15M, es un caso de este tipo. Es colectivos que utilizando Internet se visibilizan, se hacen actores políticos, a pesar de que nadie quiere mirar para ellos. Y cuando digo nadie, digo la clase política y digo los medios de comunicación. No les interesa y a pesar de eso se colocan. ¿Y cómo se colocan? Generando conocimiento. ¿Vale? Y ese conocimiento, en gran medida, no es entendible, no vale de nada si lo separamos. No se puede separar de la propia comunidad de afectados. Lo interesante es la narrativa, no el conocimiento por un lado y las personas por otro, sino la narrativa que se genera. Entonces se genera un concepto que también creo que es importante, que es esa idea de procomún, ¿no? Que es una forma intermedia o híbrida entre el mercado, el Estado y todo lo que queda en medio. Pero bueno,
esto lo vamos a pasar un poco rápido para llegar al final. Hablaba de, bueno. Vale. Datos abiertos, la importancia de los datos abiertos. A ver, cada vez más, en esto, aparte estamos en el País Vasco, que yo creo que es un ejemplo en iniciativas públicas de datos abiertos. Cada vez más, esa idea de remezcla, reutilización, pasa no porque yo ya no quiero leer conocimiento de otros, quiero sus datos, porque quiero reutilizarlos de forma creativa, de nuevas maneras. Entonces, los datos abiertos son una pata esencial del ecosistema digital. Y solo si los datos son abiertos, pueden ser utilizados. O sea, solo tiene sentido los datos si están liberados, si están abiertos. Entonces, no nos olvidemos de eso. Por ejemplo, el periodismo pasará cada vez más por utilizar datos abiertos. Dependerá más de eso, porque es donde da valor añadido. El valor añadido ya estará en interrogar a bases de datos enormes y extraer conclusiones a partir de esas bases de datos. El pasar de datos cerrados, que es el escenario en el que estamos hoy en día, a datos abiertos, es el nuevo escenario, ojo, no es algo que suceda de forma fácil. Se necesitan políticas activas de transición hacia modelos abiertos. Como los datos abiertos a nivel público implican muchas cosas, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, y muchas otras, pero esa no es un proceso sencillo, es un proceso que va a costar. Hoy en día está muy de moda, lo cual es muy interesante, y estamos, pero bajo esa moda de datos abiertos se esconden muchas cosas que realmente no es liberar datos, sino una apariencia de liberar datos. Los datos solo están abiertos cuando cumplen una serie de requisitos, utilizan estándares, o sea, son interoperables, puedo mezclar fácilmente datos, un PDF no son datos abiertos, aunque yo me los pueda leer y pueda acceder a la información, ¿no? Y cuando usa licencias abiertas, obviamente, cuando permiten su reutilización. Esto sería, esta lista de requisitos tendría que ser mucho más completo, pero sí quería por lo menos llamar la atención de esa idea, de que los datos abiertos son una parte cada vez más importante del ecosistema digital y del trabajo del curador digital, y que eso de los datos abiertos no es algo sencillo, sino que significa una serie de retos tecnológicos, políticos, etcétera, muy, muy, muy profundos. Y ahora es muy popular, pero espero que entremos en una fase en que después de la popularidad tenga una discusión profunda y vengan proyectos, como ya están sucediendo algunos, que realmente hagan abiertos buena parte de los datos que estamos generando. Bien, para terminar. Y bueno, ¿qué pinta aquí el curador de contenidos, curador digital, como le llamemos en todo esto? Bueno, en realidad he estado hablando de esa figura todo el tiempo, ¿no? En realidad, un curador son personas o equipos, y dependerá, que tienen dos funciones. Y siempre cuando hablo de personas o equipos, como decía antes, personas o equipos que trabajan con tecnología. No trabajan en el aire, sino que trabajan con un montón de herramientas muy, muy potentes. Por lo tanto, también la idea de curador la podíamos englobarlo, quizás no darle tanta preponderancia a la parte humana y también a la parte tecnológica. Es ese ensamblaje de tecnología y de personas. En un continuo, porque habrá procesos de curación que sean casi todo máquina y habrá otros procesos que sean casi todo humano. Y en el medio habrá todas las posibilidades, ¿no? Para mí tienen dos funciones que, como siempre, bueno, es una forma de organizarlas, pero podríamos decir que es la misma, ¿no? Primero son mediadores, en el sentido más amplio. Lo de mediador a veces parece que es como el que está en el medio, pero que no sabe bien lo que hace. El mediador es una figura cada vez más importante en nuestra sociedad. El mediador es el que produce nuevo conocimiento a través de la mediación. Cuando yo identifico contenidos y hago un análisis crítico, estoy produciendo nuevo conocimiento. Eso es, desde mi punto de vista, una mediación, ¿no? Y el mediador gestiona comunidades, ¿vale? Entonces, esa es la primera figura, la figura de mediador, esa para mí es esencial. Pero no solo el curador para mí es el que se inserta en ese proceso y hace ese papel de mediador, sino, en cierta medida, es el que diseña y gestiona todo el proceso, ¿no? O sea, digamos que no es solo el que trabaja dentro de ese ecosistema, sino el que diseña el ecosistema en sí mismo. Y eso, utilizo la palabra diseñar deliberadamente, porque digamos que el ecosistema no lo planifico, no lo controlo, es un sistema abierto, con lo cual hay muchas patas que no dependen de mí y van a pasar muchas cosas inesperadas, pero sí diseño cómo quiero que yo sea. Y diseñar implica que coloco las herramientas y ejecuto una serie de acciones destinadas a desarrollar ese proyecto. Entonces, diseñar es una doble labor, es una labor tecnológica, usabilidad, software, etcétera, y es una labor también de diseño social, de diseño de la comunidad, a qué tipo de personas quiero atraer, cómo quiero que interaccionen, qué tipo de incentivos genero dentro de la comunidad, qué tipo de feedback,
qué tipo de visibilidad le otorgo, todas esas son cuestiones que son diseñables. Si lo diseño bien, tendré eso, y si lo diseño mal, pues a lo mejor no va nadie ahí y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa idea de diseñar es compleja porque es un diseño tecnológico y podemos decir y un diseño social. Entonces, para mí eso, un mediador es la mezcla de, por una parte, el mediador, cuando ya está todo diseñado, cuando estamos en el proceso, pero por otra parte es el que piensa toda esa cuestión. Bueno, y nada más. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión. Tenemos un par de minutos antes del descanso. Veo allí, mira. Sí. Es que no me queda muy claro. A ver, sí, es. Vamos a ver. ¿Cómo puede articularse eso? Gracias. A ver, no, pensemos en cada uno de nosotros. Claro, cada uno usa las cosas de una manera, pero ¿qué hacíamos nosotros hace, no sé, 5 años? También depende de cada uno lo que esté, pero ¿cómo accedíamos a la información? Pues normalmente teníamos nuestros medios, ¿vale? Seguro que mucha gente compraba un periódico en el kiosco, o consultaba el periódico. Voy a leer, yo tengo un compañero de trabajo que cuando vamos de viaje a cualquier lugar del mundo, lo primero que tiene que hacer por la mañana es entrar en la web de La Voz de Galicia, que es el periódico de Coruña, y es una obsesión. O sea, solo se lee La Voz de Galicia, esté donde esté en el mundo. Pues este lo hace ahora, no hace 5 años. Y después, a lo mejor teníamos Bloglines o Google Reader, una cosa de esas que te agregaba. O sea, yo tenía mis fuentes, que podían ser blogs, que podían ser revistas científicas, y ahí estaba agregada la información, ¿no? Y después, otra cosa que hacía era cuando quería saber sobre un tema en concreto, iba a Google y metía un término de búsqueda, me salía información y empezaba a explorar la información. Eso era cómo yo accedía a la información, bueno, lo pongo en mí, hace 5 años. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha pasado? Cada vez más usamos herramientas de redes sociales, ¿eh? Redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, que ha salido ahora. ¿Y qué es lo que está pasando? Que después de una fase inicial en la que aquello parecía como muy superficial, muy tonto, ¿no? La gente decía, o sea, la crítica que se hacía es que la gente usaba Twitter para decir buenos días y tal, y todas estas cuestiones. Todo el mundo decía, esto es una tontería, una estupidez, y era verdad. Era la forma de aprender. Es que es buenísimo que se hagan esas cosas, pero la única forma de aprender son las herramientas, ¿eh? Entonces, esa banalidad es importante. Entonces, poco a poco, ¿qué nos fue pasando? Que poco a poco fuiste construyendo tu comunidad. O sea, yo fui eligiendo. Por eso Twitter es muy bueno, porque es asimétrico. Yo en Twitter puedo seguir a gente que no me sigue a mí porque no me conoce de nada, pero es gente que dice cosas interesantes. Entonces, poco a poco fuimos construyendo nuestra comunidad, nuestros referentes. Y poco a poco, lo que le ha pasado a mucha gente, a mí me ha pasado, es que cada vez más, cuando entro en Twitter, no es que vaya a conversar con mis amigos, que también, sino que encuentro información relevante sobre los temas que a mí me interesan. Porque hay otra gente a la que yo sigo que habla de esos temas. Y hablar quiere decir que pone un enlace a otro sitio. O sea, hablar no es solo hablar. O sea, casi, si os fijáis en Twitter, un porcentaje enorme de los mensajes tienen un enlace, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro, como mi capacidad de atención es limitada, aparte es algo que no es premeditado, cuando yo le empiezo a dedicar mucho tiempo a usar redes sociales porque me dan mucha información de valor, poco a poco dejo de comprar el periódico, o compro el periódico pero lo leo muy rápido porque no tengo tiempo, dejo de entrar en la web de La Voz de Galicia, mi amigo no, pero algún día lo hará, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Incluso dejo de usar Google Reader y esas cosas, o NetVibes y todo eso, ¿eh? Y voy reduciendo su uso simplemente porque no tengo tiempo para. Y tengo que decidir. Y tengo que decidir y me doy cuenta que las redes sociales cada vez me son más útiles. Claro, como yo me doy cuenta que las redes sociales son cada vez más útiles, como consumidor, también me doy cuenta como prescriptor. Y entonces cada vez más vuelco todo en las redes sociales. Yo antes escribía en un blog, lo ponía en el blog y decía, bueno, ya el que quiera leerme ya tiene el RSS. Y ahora ya digo, no, es que por el RSS no lo lee nadie. Si no lo pongo en Twitter, en cambio si lo pongo en Twitter lo lee todo el mundo. Eso no me doy cuenta yo.
Se da cuenta la universidad, se da cuenta el mundo y el país, se da cuenta los que organizan este curso que lo primero que hacen es definir un hashtag. Entonces, ese es el proceso, esa es una transformación muy importante, porque entonces Google se convierte cada vez más en irrelevante en ese sentido. Y de hecho Google tiene un grave problema y por eso lanza este proyecto, Google Plus, ¿no? Que es en el fondo generar una nueva red social, en la que el buscador es una pata, pero que es algo mucho más potente. No sé si te... Lo que pasa es que ese proceso de transición, cada uno lo vive con tempos diferentes. Mi amigo de la universidad lo vivirá, si sobrevive, dentro de 15 años, y hay gente que ya lo vivió. O sea, que quiero decir que estamos... Estos procesos de cambio también son muy paradójicos, porque dependiendo de dónde te coloques tú personalmente y en qué organización trabajes, lo vas a vivir ahora o dentro de 10 o dentro de 15 años. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta.